Sean bienvenidos, amigos, una vez más a la tierra, los animales y el hombre. Y hoy para llevarles a ustedes un episodio interesante, y debido a que mucha gente ha mostrado un gran interés por una raza que presentamos a comienzos de este año, una ganadería, un criadero de ganado gusera. Y en verdad, pues esto nos ha llevado a no hacer replanteamientos, sino a enfatizar un poco sobre la importancia del ganado gusera como un verdadero banco genético vivo, sobre todo por los cruzamientos y abusos de cruzamientos que se vienen haciendo dentro del bos índicos. Y estamos con nuestro amigo Álvaro Mesa, quien por muchos años ha estado no en la moda, sino en el convencimiento de el ganado gusera como banco genético vivo. ¿Sí? Correcto, Leonel. Es que pasa que el exceso de cruce nos ha llevado a estar perdiendo fertilidad. Estamos convencidos y hemos estado haciendo estudios sobre todas estas novillas siete colores y todo eso, cómo se va perdiendo fertilidad con los ganados, lo que está pasando con el Brahma, con su exageración de razas vinculadas en la estructura de la misma raza cuando fue conformado, y por estar entrando en modas y en cosas así, hemos perdido demasiada fertilidad y hemos dejado de ser rentables en ganados. Por eso el ganado crucerá en estas razas siete colares y en todo esto, que todo este exceso de cruces que está pasando, es un ayudador del mejoramiento genético y de devolvernos al cebú en la parte correcta, que es devolvernos a una raza inicial del Brahman y del mismo cebú, como es el gusera y el Nelore y el Resindi, que debemos de utilizarlos en el Brahman rojo y en el mismo Brahman. Sí, hemos visto que el núcleo principal para el trópico, pues son las razas bosíndicos. O sea, estamos hablando del Gir, estamos hablando del Brahman, estamos hablando del gusera, del Nelore. Y sobre todo hemos visto, y es lo que se percibe en estos momentos, es que el gusera recobra una importancia fundamental en el desarrollo genético, porque se han dado muchas vueltas y piruetas a nivel genético y de cruzamientos. Y al gusera también se le está buscando algo también muy importante, que es el tamaño. Lo que pasa es que con el exceso de cruces, en el Brahman se sobresale el gen del enanismo, y se ha perdido mucha alzada en los ganados, no es bueno ser tan bajito ni tampoco irse en estructuras muy, muy grandes, pero usted con el gusera corrige. Todo eso en hacer una regresión inmediata con el gusera, entonces estos animales siete colores y mejorando la fertilidad del Brahman y todo eso, es indiscutible que el gusera en el sistema, en mejoramiento genético, sobre todo lo que está pasando con toda esta cantidad de cruces, es el número uno. Muy bien, bueno, y ahora los invitamos para que conozcamos en el terreno este criadero tan importante que está acá por las tierras del Nus, en el departamento de Antioquia, y donde podemos observar la calidad que se tiene de este criadero y de estos ejemplares de crucera.